Mesa directiva, buenas noches, días a todas y todos. En relación a esta iniciativa, quiero solicitar a este pleno deliberativo, en términos de los artículos 147 y 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 39 y 100 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, que la misma sea sometida a trámite de urgente y obvia resolución, considerando la importancia y trascendencia social que representa su desahogo ante este pleno y que su contenido ha sido difundido públicamente en la Gaceta número 1 extraordinaria de fecha 20 de octubre del presente año. Los avances a nivel nacional e internacional en materia de los derechos reproductivos son un reconocimiento a la lucha constante de estos derechos por parte de las mujeres y personas gestantes, siendo el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suma relevancia en el contexto nacional a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales. El respaldo contundente del derecho de la mujer y personas gestantes a decidir reflejan una combinación particular de diferentes derechos y principios asociados a la noción esencial de que es intrínseco a la persona humana la disposición de su libertad de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones. El sustrato de esta prerrogativa lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, el derecho a la salud psicológica y física y la libertad reproductiva. Sabemos que es una reforma pendiente, rezagada, una deuda social, el legislar a favor de la despenalización del aborto, y por ello todas y todos los integrantes de esta nueva legislatura los conmino a atender esta reforma de urgente y obvia resolución, homologando nuestra legislación penal a los reiterados criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde han declarado inconstitucional de manera definitiva la criminalización del aborto. Todas las autoridades que forman parte del Estado mexicano tenemos la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Esto con fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, la aprobación de esta iniciativa de decreto corresponde a un deber que tenemos todas y todos los legisladores quintanarroenses. Hoy damos respuesta al reclamo ciudadano que tiene la sociedad quintanarroense para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Por ello, se propone que esta iniciativa en términos de ley sea sometida a trámite de urgente y obvia resolución, pues debemos dar paso a eliminar de manera urgente las barreras legislativas que impiden el acceso de las mujeres al reconocimiento pleno de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, abriendo la posibilidad para que las personas gestantes puedan optar por la interrupción del embarazo sin ser criminalizadas, garantizando con ello los derechos humanos a la libertad, a la salud pública y al libre desarrollo de la personalidad, que son inherentes a la condición humana de todas las personas. Es cuanto.